Gracias. Bienvenidos de nuevo. Aquí estamos en La Sexta. En unos instantes Eva González me va a asesorar para el siempre complicado proceso de regalar algo a una chica, que es una garantía de fracaso, ¿no? Porque siempre te equivocas. Pero antes quiero dar paso a un señor que está indignado con algo que le ha sucedido y queremos darle la oportunidad de que exprese su enfado o ver qué le pasa a este tío, porque está realmente incomodando a todo el equipo desde que ha llegado. Ya te lo digo ahora, es un pesado. ¿Sabes el típico pesado? Que no se sabe acabar las cosas. Pues es el caso de Rafael Indignado. Vamos a... ¡Adelante, Rafael! Rafael, buenas noches. Muy buenas noches y gracias por invitarme a este programa tan salao y sandunguero que, quieras que no, gusta. Sí, bueno, va a gustar. Muchas, a quien le gusta, le gusta. Y muchas gracias porque el programa, quieras que no, es salado. Bien, pero esto no es lo que nos ocupa, lo que nos ha unido hoy aquí, ha convocado, es su indignación. Usted está indignado, ¿pero de qué? Un poco molesto por un tema, se está hablando mucho, Raúl sí, Raúl no, a la selección española de fútbol, sí. A ver si Luis Aragonés lo ha de convocar o no. Y a mí no me ha convocado tampoco y de mí no se está hablando y creo que eso es un poquito falta de respeto, ¿no? O sea, hacia mi persona un poquito de más tacto, más tacto. Sí, más tacto, pero Rafael, ¿usted es futbolista? No, yo trabajo tapando alcantarillas de autónomo. De una empresa. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que Luis Aragonés no me ha llamado ni siquiera para decirme a mí. No estás como hago yo, llámame a casa. Hostia, que estoy coche, yo merezco un respeto, ¿no? También. Si es que esto es una. Es simplemente. No me trates como un perro, Luis Aragonés. Ya, no me ya. Trates como. Tranquilo. Y, coño, llámame a casa y ya está. Sí. Y ese es un poquito el tema. Del enfado. No es otra cosa. No, solo es eso, es tacto conmigo, que respeto. Ya, yo no sé por qué se cabrea usted. Piense que no todo es fútbol, o sea, por ejemplo, la vida. La vida es bonita. No, la vida es una preciosidad, ¿no? Sí. O sea, sus gafas, no, pero la vida sí. Pajaritos. Exacto. Los animales, pero bueno, están quemando el Amazonas también, ¿no? Eso quizá a ti te toca los huevos que quemen el Amazonas, pero a mí me parece fatal que estén quemando el Amazonas, eso vale, es una vergüenza, vale, ¿no? Vale. Bueno, pues solo pido un poquito de respeto para los animalitos del bosque tranquilo, y para toda la gente que vive, tranquilo, porque si no la vida es un desastre. Tranquilo. Y ya me estoy cabreando, y entonces ya, así no se puede continuar. Tranquilo, tranquilo. Un poquito de respeto. Tranquilícese. ¿Qué? Dios, solo un poquito para el respeto a los animales. Ya. Pero la vida, como vida, es bonita y hay que vivirla. ¿Hay algo, Rafael, que le haga feliz? Hombre, que no le incite a la indignación. No, hombre, por mis hijas. Sus hijas. Mis hijas tengo. ¿Ve cómo hay algo? Mis hijas son en el corazón las llevo. Mire. Laura y Valenzuela, dos niñas preciosas. Ay, qué bonita. Son una maravilla. Muy guapas. Laura y Valenzuela. Con eso yo soy tal. Pues ve, pasa fíjese que cuando en eso, ya está. Se meten en el baño por la mañana a las 8, yo tengo que ir al trabajo, se están ahí 15 horas en el baño. Va, hombre. Todo el rato metido que tengo que ir yo a trabajar despeinado como la duquesa de Alba, que sí. Parece una vergüenza de todas las niñas estar ahí 15 horas metidas ya. En el lavabo y a mí no me dejan en pan ni puedo vivir. Y es una mierda todo. Pero... Pero las quiero con toda mi alma. Son mi vida. Bueno, pues vamos a dejarlo así, en ese punto ahora de tranquilidad. No voy a sacar ningún tema más. No sea que usted se indigne por algo que ahora no viene al caso. Vaya levantándose tranquilamente y se va. No piense en nada. No, yo me voy. Venga. Ya verás. Ya verás cómo se puede ir tranquilo. Pero me voy yo porque me da la gana, no porque tú me eches, pedazo loco. Sí, sí. Me voy ahí porque a mí me da la gana. Y punto ya. Vale, venga, hasta ya luego. Está bien con adiós. Gente, adiós.